Hola, muy buenas, soy Tejairobi y en este vídeo del GTA Online vamos a ver cómo ponerle unos colores muy chulos a nuestro coche, básicamente como estáis viendo en el título, cómo nacarar con cualquier tipo de color. Como ya sabéis, solo podemos utilizar el color nacarado si antes al coche le hemos puesto un color metalizado, pero hay un bug por el cual podremos ponerle el color que nosotros queramos. Como habéis visto, tengo un color clásico puesto, ahora no tengo un color metalizado y me voy a nacarado y me dice que necesito un color metalizado. Entonces, muy sencillo, nos dice eso y lo único que tenemos que hacer es ir a metalizado. ¿Vale? Como veis, aprieto en metalizado, subo y bajo un poco por los colores, pero vuelvo hacia atrás, no le pongo ninguno. Vamos hacia atrás, vamos a la matrícula, ponemos la matrícula que sea y volvemos a poner la misma que ya teníamos. Volvemos hacia atrás, ponemos la pintura otra vez y nos vamos a nacarado y, como veis, nos dejará elegir el color que nosotros queramos nacarar. La verdad, esto le da un juego muy muy chulo. Luego al final veréis que estuve un rato entretenido, os enseñaré cómo se lo hice a varios coches. La verdad, si buscáis unas buenas combinaciones, queda muy 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 chulo. Y no solo se puede hacer con el clásico, se puede hacer con cualquier color. Con el color de la crew también puedes nacararlos haciendo esto mismo. Pones un color cromado, también lo puedes nacarar con cualquier tipo de color, con un color mate también, como os digo, va muy bien porque tenemos muchas más opciones más que solo cogiendo el color metalizado. Ya os digo que si os entretenéis haréis unas combinaciones muy muy chulas, porque de verdad es que ahora quizás veis que queda un poco lila todavía, pero cuando saque el coche del taller ya veréis que son unos tonos negros, rojos, muy 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 guapos, que yo creo que la verdad quedaron bien. Y como os digo, pues me estuve entreteniendo. Ahora al final del vídeo veréis un corte en mi garaje que os enseño varios coches que me estuve entreteniendo, como digo, a hacerle esto del color, y la verdad os lo digo, es que quedan muchísimo mejor. Me gustó muchísimo más como quedan así antes que como los tenía antes. Sí que es verdad que si coges un metalizado también se pueden nacarar, pero ya os digo, haciendo este bug pues nos da la opción de hacerlo con todos los colores. Ya lo estáis viendo, el coche queda precioso con los tonos negros, tonos rojizos. La verdad, muy, muy, muy guapo. Bueno, todos los pisos como granate, ¿no? También, la verdad, muy, muy chulo. Y es eso, ahora vais a ver mi parking, que después de hacer esto, después de grabar este trocillo, dije, va, voy a entretenerme. Y al final, como hice 4 o 5 coches, pues os los quise enseñar. Queda muy guapo, como veis, al principio se ve amarillo, y si le empezamos a dar una vuelta al coche, se ve todo negro, como veis, todo negro, pero cuando volvemos a la parte de adelante, todo amarillo. La verdad, muy muy guapo. Este es el que acabáis de ver, este es el que ya acabáis de ver. Y pues hice tres más. Hice Chita, que Chita, pues bueno, te puede gustar más o menos, es un gris con un azul plateado, y la verdad, ya veis, no sé, a mí me gustó también. El Infernus, que queda muy guapo, un azul con un verde lima también nacarado. Y uno de los que más me gustó fue este, porque veis, es muy muy exagerado, es rojo. Si lo miramos por aquí es totalmente rojo, y si nos vamos a la parte de aquí atrás es totalmente verde. Como os digo, este truco es muy chulo, es muy sencillo y nos va a dar color a nuestros coches. Espero que os haya gustado y pues ya sabéis, si es así, dadle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima. Yeah. Okay.